buenos días, gente. Hoy estamos aquí en lo mejor de la mañana, disfrutando de este bello y hermoso día. Este día soleado que nos está colmando de felicidad, esperando que todas sus casas consigan el espíritu navideño que está por llegar. Ya Santa Claus viene clan, 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 bajando del cielo con todos los platos hermosos que se los traigo yo. Y hoy vamos a hacer un plato diferente. Vamos a hacer un enrolladito de pollo sencillo. Vamos a poner milanesas de pollo, pero las vamos a rellenar con un poquito de los ingredientes especiales típicos de Navidad. Ingredientes para el rollo de pollo en salsa de mora son almendras, curry, cilantro, cebolla, zanahorias precocidas, pimentones asados, tocineta, mostaza, guisantes, jamón, aceitunas rellenas de pimentón, mermelada de mora, aceitunas negras, uvas pasas, romero, melocotón, cebolla y perejil. 900 gramos de pollo deshuesado sin hueso, totalmente abierto al fallar. Ingredientes para la ensalada fantasía rusa de melocotón: papas, crema de leche, salsa inglesa, melocotón, huevos, mayonesa, pepinillos, zanahoria, pimentón asado, azúcar, miel y aceite. Bueno, amigos, como pueden ver, ya tienen la lista de ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a utilizar, primero que todo, una deliciosa pechuga de pollo. Después que tenemos nuestras pechuguitas de pollo, lo que hacemos es retirarle la mitad, la dividimos, ¿ok? Y la vamos a venir a empallar o en milanesa o en bistec, como ustedes quieran. Si les cuesta hacer este trabajito, nomás tienen que decirle al carnicero que les haga la operación, ¿ok? Pero como pueden ver, el tamaño del grueso del cuchillo es el que nos va a dar el tamaño de la milanesa, ¿ok? La abrimos bien, la vamos abriendo. ¿Para qué? Para que tengamos el pollo sea uniforme y del mismo tamaño en la operación que vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos poniendo nuestras milanesas acá y las vamos a abrir. Ajá. Vamos abriendo, ¿para qué? Para que todos los gustos del sabor comiencen a integrarse en este delicioso programa de hoy, que lo vengo a hacer con todo el cariño del mundo. Saludo a toda mi gente bella del Táchira, que lucha todos los días para que seamos totalmente diferentes. No nos dejemos vencer por las adversidades y dejemos que nuestros problemas se queden atrás. Dejemos que hacer que todos los días hay que cambiar y hay que mejorar. Y sobre todo, innovar. El tiempo nos va dando pequeñas enseñanzas que nos van cambiando la vida y nosotros las vamos acordando según las necesidades de nuestro tiempo. Cuando tomamos nuestras milanesas, este es un platico que dura 30 minutos al vapor y lo vamos a cocinar al estilo papilote, envuelto en papel aluminio, cocinado en líquido. Esto nos va a permitir que le saquemos todo. Lo que hacemos es colocarle un poquito de aceite de oliva en el fondo para que cuando colocamos las milanesas le dé. Entonces vamos acá. Cuando se trata de soluciones de la cocina, cuando buscamos esos ingredientes que necesitamos para nuestra casa, que estamos buscando jamón, el jamón serrano, estamos buscando las uvas pasas, las aceitunas, yo conozco un lugar que se llama Don Quijano, en la calle 15, entre carreras 23, entre carreras 2 y 3, pueden encontrar a Don Quijano. Allí van a encontrar todos los productos que necesitan para estas Navidades. Su número telefónico es el 344-6466 y el 424-3919. Top Sahan, soluciones para la cocina de charcutería y mucho más. Colocamos un poquito de aceite de oliva en el papel. En este papel lo vamos a aderezar con un poquito de almendra. Un chorrito nada más para que le dé esto. Le colocamos un poquito de curry, un poquito de perejil. ¿Por qué? Porque esto es donde se va a cocinar nuestro pollo. Como la costra que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos al payar nuestras pechuguitas, las vamos colocando, ya se van a ir dando. Ajá. Ok. Y un saludo a mi tío Adolfo, a mi hermano José Gregorio y toda esa gente bella que nos sigue por Twitter en Colombia. Y a mi tía Oli, a la Muñiz,
y a toda esa gente que nos ve allá desde nuestro gran Colombia, que viene a darle esos momentos de felicidad, que vienen de mi familia, un saludo y un beso y un abrazo. Le colocamos un poquito de mostaza, ¿okay? Le vamos a colocar sal. Le colocamos sal, un toque de pimienta. Un toquecito de salsa inglesa, muy mínimo. ¿Y qué hacemos? Colocamos primero lonchas de jamón. ¿Para qué? Para que el jamón del tocineta, para que se dé esa grasita que le va a dar a este delicioso plato. Un plato muy sencillo, cualquier persona lo puede realizar. No tiene que llevar un gran cocina, pero es rapidito que se tiene. Le ponemos un poquito de vainita, unas zanahoritas para que le den un trasfondo a nuestro plato. Un poquito de aceitunas, porque un plato navideño sin aceitunas no son aceitunas, no es Navidad. Y hay que ponerle variedad, le ponemos un poquito de las negras, un poquito de uvas pasas y le ponemos jamoncito. La gente siempre tiene un gran problema que se llama sal. La sal, cuando hacemos esto, debe ser primordial, porque un enrollado sin sal no nos va a permitir darle ese delicioso sabor que quiere nuestro plato. Y después no hay forma de rectificarlo. La sal que lleva cada platico debe ser espectacular. ¿Ok? Entonces ponemos un poquito de aceite nuevamente. Le pusimos otro punto de sal. ¿Ok? Entonces aquí procedemos a doblar. Y vamos doblando y adquiriendo la forma de nuestro rollo. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es un tabajito y doblo. Y doblo. Entonces, después que tengo acá, lo hago para acá y hace como si fuera un rol gigante de pollo. Entonces, él adquiere todos los sabores y textura. Entonces, lo exprimimos, tratamos de contraerlo, diría la palabra exacta, de que este papilote adquiera todo su sabor. Volvemos, tensamos. ¿Para qué? Para que entre más tensadito, más va a soltar sus gustos. Entonces doblamos acá la primera punta y doblamos la segunda punta. Recordándole que si quieren degustar estos platos, conozco un sitio en la avenida Los Agustinos, se llama Froy Pizza y Pasta. Servicio a tu domicilio, el 415-6478, y es la solución para tu Navidad. Cualquier cosa y cualquier plato que desees, que te imagines para hacer, nosotros te lo preparamos, y con la ayuda de nuestros auxiliares de la cocina y mi persona, le damos solución a este programa. Vamos a colocarlo a cocinar al vapor y en el regreso vamos a hacer acá. Si nos quieres ver por el YouTube, canal 21 TV Táchira, nos puedes conseguir. O el correo mío, que es luisfroilóncastanada@gmail.com, que puedes visitar de todos mis videos. Ya regresamos en lo mejor de la mañana. Bueno, amigos, estamos acá y lo que hacemos es tomar este papilote, lo colocamos dentro del agua, lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 20 a 28 minutos a fuego alto, lo vamos a cubrir de líquido y lo llevamos a vapor, a baño de María. Se puede llevar al horno durante 45 minutos o lo pueden hacer así al pastel, ¿ok? Lo que necesitamos es que cocine todas las carnes, que todas las carnes queden compactas y que suelte todos sus sabores, que es lo que vamos a hacer ahora, nuestra salsa de frambuesa o salsa de mora. Tiempo de cocción, 35 minutos en el papel. ¿Ok? 35 minutos en la hornilla, 45 minutos en el horno. En el horno también queda espectacular, no se va a secar, no se va a dar, ¿ok? Lo que primero que hacemos, vamos a pasar esto para allá. Entonces pasemos para la otra hornilla y comenzamos a trabajar nuestra salsa de mora. Cuando hacemos una salsita dulce, cuando buscamos que nuestro
nuestros comensales prueben una salsa, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un fondo primero. Le colocamos un poquito de acá. ¿Qué vamos a hacer? Caramelizar un poquito de cebolla. La normalmente la gente piensa y asume que la cebolla no es un dulce. Cuando tú caramelizas la cebolla, la gente adquiere la cebolla, ve la cebolla como una parte que no se puede utilizar, ¿sí? Pero la cebolla sí es un dulce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sabor que nos va a dar la cebolla en esta caramelizada va a ser espectacular para lograr esta deliciosa salsa. Entonces, la colocamos acá, la dejamos unos minutos mientras que carameliza completamente esto. Esto lo vamos a dar a la fuerza y la cebollita va a comenzar a cristalizar. Entonces le damos fuerza bien bien a la cebollita, ¿okay? Entonces hacemos que la cebollita quiera sabores y le vamos dando a esto, a esta misma cebolla, le vamos a colocar una tacita de moras, fruta, para que comience a confitar. Y a la vez vamos a colocarle una taza de vino tinto. Para que adquiera el sabor, le colocamos un poquito de azúcar unas 3 o 4 cucharadas y comienzan a hacer el sabor. A esto le ponemos un poquito de fondo de res o si no un cubito o un cubo de eso. Mientras que esto se está dando, vamos a hacer nuestra ensalada. Nuestra ensaladita, colocamos un bol. En el bol vamos a utilizar la zanahoria que ya tenemos cocida normalmente. Le colocamos la papita. Tomamos un pimentón, que es uno de los ingredientes sorpresa en esta preparación. Para preparar estos pimentones, como ustedes pueden ver, ya están cocidos. Solamente tomamos un pimentón verde, por favor, camarógrafo, y lo colocamos en el grill así, y él se va a ir cocinando y hasta que se ponga negro. Después que toda su capa esté negrita completamente, la colocamos en la parte dentro de una bolsa, lo movemos bien, lo frotamos y lo dejamos de una vez en la bolsa y lo lavamos y nos quedan los pimentones asados muy bien, que son los que le van a dar ese gusto espectacular a este plato. El otro sorpresa que hoy tenemos en esta preparación son los duraznos confitados. Le retiramos toda la carne al duraznito. ¿Okay? Y le damos cortecitos en cuadros para que le den esos deliciosos sabores del durazno, de la fruta tierna y dulce. Es la que nos van a hacer que este producto dé el delicioso sabor. Recordándole que como en estas temporadas debemos utilizar productos de temporada. Los duraznos, las cerezas, los frutos secos, las almendras, todos debemos ir utilizando un poquito de cada cosa para que le dé esos sabores y olores de Navidad. Después que tenemos esto acá, tenemos el durazno, tenemos la papa, tenemos esto, entonces le colocamos un poquito de su crema o crema de leche
la agitamos un poquito siempre antes de estar en el empaque. Ajá. Y le colocamos la crema de leche, el toque de mostaza. Que es mostaza, la mayonesa, ajá, unas dos o tres cucharadas de mayonesa, una, dos, tres cucharadas de mayonesa, el azúcar, el perejilito picadito. Y por último la sal, le ponemos un poquito de pimienta, la sal, ay Dios mío, ajá, y le vamos a poner un toque de acidez, que son estos deliciosos pepinillos que le van a dar toque de locura, un chorrito de miel, ajá, rico. Entonces estos pepinillos los partimos en la mitad, vamos a unos comerciales recordándoles que esto llega a nombre de Tosajano, en la calle 15, número carreras 2 y 3, edificio San Lorenzo, La Ermita, soluciones para tu hogar. Todos estos productos los puedes conseguir y mucho más en diciembre y para tu festividad. Y Froy Pizza en Avenida Los Agustinos, frente al conjunto residencial Paramillo, media cuadra de la Universidad La ULA y todos sus servicios. Teléfono es el 415-6478 y el 3565-565. Ya regresamos con lo mejor de la mañana. Bueno amigos, ahora que estamos aquí de regreso, lo que hice fue triturar la cebollita y la mora. La colocamos en un sartén caliente. A esto le ponemos un poquito de ron, fuego, fuego, para que llamen a los bomberos, para que adquiera sabores. Flambeamos la cebollita, todo esto acá, y para que cuando vamos a preservar las salsas en la nevera o en la cocina, lo que hacemos es colocarle un poquito de maicena o un poquito de bechamel que tengamos que preparar y la colocamos en nuestro plato. ¿Para qué? Para que esto nos permita darle un poquito de especialidad y que la azúcar no se cristalice. Entonces pues, utilizamos un poquito de bechamel, un poquito de maicena en nuestra salsa. No es para que el azúcar no se cristalice en la preparación, permitiéndonos dar ese delicioso sabor. No. Es para espesar, no, es para que no se cristalice. María se está, mire, así queda nuestro pimentoncito. Como pueden verlo, lo colocamos dentro de una bolsa plástica. La forma de hacer pimentones asados, entonces colocamos el pimentón dentro de una bolsa plástica como esta. Así, y lo frotamos. Él se va a ir despegando todo el producto y entonces queda nuestro pimentón en caliente. Entonces tomamos nuestra deliciosa salsa y le damos acá ese delicioso sabor a la mora. Para que esto adquiera un dulzor completo, buscamos una buena mermelada de mora. Que con la combinación del alcohol y la mora
la mermelada le va a terminar de dar el azúcar a la cebolla, a la mora, el vino tinto y el ron que le colocamos. Sí, esto es una reducción para hacer la salsa de nuestro delicioso pollo. Entonces le ponemos dos cucharaditas de mermelada de mora para que termine de darle ese dulzor a nuestro plato. Bajamos el fuego al mínimo. Queda espectacular. Tomamos nuestro rollo de pollo, lo dividimos por la mitad. Y después que lo tenemos acá, entonces tomamos acá, lo pelamos con mucho cuidado. Lo dejamos enfriar. Lo ideal es cortarlo frío, pero por cuestiones de tiempo, pues así lo vamos a picar un poquito caliente. Listo. Acá, como ven, ya nuestro rollito. Y lo que vamos a hacer es que tomamos un chiallo y la salsa se va a ir reduciendo. Le va dando nuestro cambio. Y ponemos nuestro pedacito de pollo. Acá, ¿qué hacemos? Colocamos un poquito de la ensalada que hicimos anteriormente. La ensaladita que quedó espectacular. Recuerda que estas ensaladitas tienen que tomar dos precauciones. Si va a ser consumida de una vez, le pueden colocar el toque de vinagre o de limón que la gente le encanta. Pero si no va a ser servida de una vez, como consejo de chef y de equivocaciones antiguas, no deben colocarle no deben colocarle el vinagre, ¿ok? Eso es como una recomendación. Hay gente que dirá, pero las ensaladitas rusas con vinagre quedan espectacular, sí, tienen toda la razón. Pero antes de todo deben tener muchísimo cuidado con la acidez y que no se ponga ácida la muestra. Orísimo es una sustitución debido a que el costo de la vida está un poco alto. El durazno, la manzana en Venezuela, pues tomó unos lujosos y espectaculares precios. Entonces no nos ha permitido. La yaquita, por favor. No nos ha permitido, que la vamos a obviar de nuestra cena navideña. Recorten el pedacito, la esquinita, que la vamos a obviar de nuestra deliciosa cena navideña, sino que la vamos a sustituir. Como pueden ver, aquí tenemos un delicioso plato navideño, muy bajo costo y haciendo que la gente siga disfrutando, porque estamos en Navidad. Lo más importante es que degustemos la Navidad, la pasemos bien en Navidad y no olvidemos de dónde venimos, que nuestra casa es un amor que no se puede sustituir, que nuestro amor no tiene a dónde ir, solamente a la cena. Recuerden que la Navidad es para tiempo de reunión, paz y celebrar bellos momentos, de tomar decisiones importantes, de cambiar el mundo, empezando por el mundo de uno. Cuando leí un libro que se llamaba El Secreto, todo el mundo decía,
¿De qué se trata el secreto? El secreto se trata de cambiar el mundo. No el mundo de los demás, sino el mundo tuyo. Cambia tú mismo, comienza a proceder. Llénate de buenos principios, llénate de buenas formas y crearás un mundo. Sé el ejemplo de tus hijos, pero empieza cambiando tú. No quieras que los demás cambien, ven a cambiar tú. Chao y gracias. Recuérdenles que Freud Pizza se sirve y los quiere hacer. El teléfono es el 415-6478 y el 3565-565. Y Tosahan, la ermita. El 424 y el 3919. Y el 344-6466. Chao y se les quiere.